Mi nombre es Marco Mata, tengo el grado académico de licenciado. Tengo 14 años de dar lecciones, 14 años también de dar educación cívica y tengo 2 años de estar trabajando ahorita actualmente en este colegio. Bueno, en este momento tenemos algunos indígenas que son provenientes de Panamá, propiamente indígenas panameños. Bueno, el 100% ha manifestado en algún momento que vienen acá por las cogidas de café. Esa es la razón fundamental por la cual están aquí en la zona. Creo que primero por la cercanía fronteriza, es el país que sigue y a ellos se les hace más fácil venir acá que ir a Sudamérica. Primero por las oportunidades de trabajo, que hay más oportunidades de trabajo que hacia el otro sector. En un principio las lecciones suelen ser como, para los estudiantes que son costarricenses, un poco tal vez complicado en el sentido de que les hace difícil entablar comunicación. Sin embargo, conforme van pasando los días, los meses, se integran, juegan, hablan, discuten, trabajan igual. Las diferencias ahorita, digamos, son muy pocas. Hay algunas diferencias ahí de adecuación, pero en sí es muy poca. Casi no socializan, entonces, hay que sacarle las palabras. Pero sí, tenemos una cercanía ahí, por la razón, básicamente por la materia. Es una materia que permite mucho la afinidad con los estudiantes. Son relaciones ahorita muy tolerantes, son relaciones incluso generan amistades a largo plazo. Tenemos el caso de estudiantes que no terminan el año, porque migran con la familia a buscar otros espacios laborales. Entonces, al otro año cuando llegan, mantienen como esas mismas amistades. Incluso ellos dicen que de alguna forma extrañan acá la región. En el caso de los estudiantes extranjeros, siento que ellos perciben a Costa Rica como un país o como un lugar de, digamos que le muestran mucha gratitud. Sí perciben, porque ellos en algún momento lo manifiestan, a nivel social hay alguna discriminación, pero a nivel educativo ellos ven que la situación es un poco diferente. Entonces sí, como que agradecen, ellos agradecen mucho tal vez este sentimiento que nosotros mostramos hacia ellos y viceversa. Cuando hablamos, digamos, me ha tocado en algún momento desarrollar actividades donde propiamente el contenido es costarricense, ellos se sienten como tal vez confundidos, en el sentido de que muchos de esos chicos llegan en niveles ya superiores de escuela, cuarto, quinto, incluso sexto. Entonces mucha parte de la historia ellos no la conocen, y a veces lo que hacemos es que asociamos. Costa Rica está muy cerca a Panamá y mantienen muchas condiciones históricas y geográficas, y entonces es simplemente hacer esa transversalidad. Pero sí, en algún caso ellos sienten que tal vez están como en otro mundo, pero es una situación de manejo de clase, y siento que digamos que tal vez le da éxito el hecho de que les hagamos ese tipo de adecuación. Primero, hay que conocer de dónde vienen, cultura, raíces. Hay que conocer los factores que hacen que ellos estén aquí. O sea, ellos no vienen a Costa Rica porque quieren, ellos vienen acá por una obligación. Sin embargo, ellos, o sea, los estudiantes, ellos son el producto de la condición familiar. O sea, los estudiantes no se mandan solos, ellos tienen un tutor, un padre que los mantiene acá. Siento, digamos, que en el caso de extranjeros, de alguna forma nosotros como docentes tenemos que prepararnos, incluso ojalá conocer alguna región, aunque sea acá Costa Rica, que tal vez guarde alguna semejanza con la que ellos tienen allá.
esto para mostrar un poco de empatía y otra edad con ellos. Creo que para ellos es un poco, o es muy significativo el hecho de que nosotros nos interesemos por su cultura, tal como ellos tienen que interesarse por la cultura costarricense. Ahorita tenemos que hacer el esfuerzo de no hacer diferencias, de mostrar el tema como uno solo. Si tenemos estudiantes extranjeros, ojalá no solo hablar de Costa Rica, de hablar tal vez de la nación en general, no del país específicamente, para no sentirlos a ellos un poco aislados. Hay algunos que guardan mucho sentimiento patriótico sobre su país, entonces eso también cuesta, ¿verdad? Que ellos se desarraiguen de ese sentimiento. Sin embargo, de alguna forma, ellos no muestran rechazo hacia los contenidos. Son muy aplicados, o sea, tienen sus dificultades económicas, que evidentemente, o sea, es un problema, un desafío que aún no hemos pasado. Y uno ve la dificultad a la hora de que traen trabajos o a la hora de que desarrollan una exposición o cosas así. Incluso hay algunos que no tienen electricidad en su casa, no tienen acceso a internet, no tienen un teléfono celular, los recursos didácticos hay que dárselos porque ellos no los pueden conseguir. Entonces, hay que manejar ese tipo de adecuación, tal como uno lo haría con cualquier otro estudiante, manteniendo esa situación, esa circunstancia especial, ¿verdad? De que ellos son extranjeros y que en cualquier momento ellos regresan a su país. Bueno, personalmente, yo no he recibido capacitación sobre temas indígenas. Lo que conozco es por experiencias. En la zona de Los Santos, durante muchos años, se han manejado tal vez ese tipo de relaciones, de personas que vienen de Panamá a coger café principalmente. Entonces uno empieza ahí a conocer personas, incluso hace amistades con algunos de estos que vienen año a año, y tal vez uno aprende a conocer cómo ellos se comportan. Pero sí sé que el ministerio maneja programas específicos, principalmente para esas zonas donde hay estudiantes que son indígenas. De hecho, es una línea estratégica del Ministerio de Educación, es el trato a las personas extranjeras, en este caso a los migrantes, panameños, que la zona de Los Santos tiene bastantes, sabiendo que de antemano, o sea, ellos en algún momento del año abandonan muchos de los pueblos que hay acá para irse para otros lugares, y por lo tanto abandonan la escuela o el colegio. Entonces sigue siendo también un desafío, ¿verdad? Un tema de desafío que viene año a año. Mi opinión, como persona, es que definitivamente debemos manejar esas relaciones. Nosotros no debemos permitir que las diferencias se marquen o existan. Como profesor, debemos manejar de la forma más profesional el asunto. En algún momento, tal vez algún estudiante dice una frase, una palabra que puede ser ofensivo, hay que también controlar esas situaciones. Por ejemplo, cuando se habla de temas de pobreza en América Latina, o sea, se toca el tema de los indígenas y es muy, tal vez es desagradable para ellos escuchar precisamente la etnia que ellos representan como un indicador negativo. Entonces hay que tratar de antemano incluso saber qué contenido se va a desarrollar y evitar, ¿verdad?, algunas situaciones. Yo creo que lo mejor es, si manejamos estudiantes extranjeros, en este caso indígenas, lo mejor es, antes de desarrollar una actividad, un tema, X, no importa el nivel que ustedes estén trabajando, ojalá que sean niveles, inferiores, tal vez de tercer ciclo, lo mejor es generar ese ambiente de confianza, de otredad, de tranquilidad, de paz, incluso hasta un ambiente hasta de hostilidad, ¿verdad? Sabemos que muchos indígenas han sido maltratados, muchos indígenas son explotados acá en la zona por los patrones donde ellos están, la gente que los contrata. Entonces ellos tal vez ven en las demás personas algo similar, entonces hay que tratar de evitar esa situación. Si usted le genera un ambiente de confianza a un estudiante que de verdad quiere aprender, que quiere hacer las cosas bien, y él le va a dar a usted
el fruto de ese esfuerzo, sea como sea, digamos, o sea, tengo el ejemplo de estudiantes que son muy pobres y ellos nunca faltan a clases, tienen que caminar, o incluso transporte estudiantil y a veces también se les dificulta por el hecho de que no tienen identidad, se les dificulta también el hecho de una beca, ¿verdad? Por no tener, por no tener la identidad nacional. Entonces uno ve el esfuerzo que ellos hacen, tal es el caso, digamos, de que los mismos estudiantes de acá ven ese ejemplo y quieren repetirlo. Entonces siento que nosotros como docentes, primero conocerlos, interesarnos por conocerlos, por saber quiénes son, de dónde vienen. No podemos generalizar, en el colegio tenemos indígenas que vienen de diferentes regiones y no son iguales. Ellos comparten tradiciones, costumbres, incluso la forma de hablar es muy diferente. Estudiantes que no saben escribir en español, por ejemplo, porque ellos aprendieron el lenguaje, pero no escrito, se comunican bien, pero les dificulta mucho lo que es la parte escrita. Les cuesta leer, les cuesta las habilidades sociales, pero entendemos que es una situación social y cultural de ellos. Un indígena no es una persona que fácilmente le entablas una conversación. Lo que usted quiera saber, él se lo dice, pero usted tiene que tratar de llegarle a él, manifestarle ese sentimiento de que nosotros estamos para ayudarles y que ellos también nos ayudan a nosotros. Es muy bonito cuando en una aula hay diferentes culturas, no solamente aborígenes, tal vez incluso tenemos en el colegio el caso de estudiantes de otros continentes que vienen año a año y eso es algo muy bonito, es algo que se puede aprovechar. Listo, muchísimas gracias.